Despidió de todos menos de ella, tras el comentado desaire que el candidato a la presidencia por Acción Popular, Alfredo Barnechea, le hiciera a Mercedes Araoz durante un evento político. En su defensa, su brazo derecho, Víctor Andrés García Belaunde, afirmó que la descortesía había sido remediada por el propio Alfredo Barnechea, pues él, enterado de ello, decidió enviarle a la candidata un ramo de rosas rojas como muestra de su arrepentimiento. Enterado él de este supuesto desaire, que no ha sido tal, simplemente ha sido un descuido, una ligereza, etcétera, él le ha mandado un ramo de flores así, rojas, rosas rojas, rojo profundo, inmensamente grande, del tamaño casi de este salón, que espero que le guste y que en todo caso lime cualquier aspereza que pueda haber existido. Sin embargo, las supuestas rosas nunca llegaron a su destino, pues esto fue negado por la propia Mercedes Araoz tras un mitin en Chosica. No, lo peor ha sido que luego de que hace esa aclaración, porque parece que hizo una declaración pública sobre eso, llaman a mis asistentes a pedirle la dirección de mi casa para enviar las rosas. O sea, tras la descortesía, tienen encima la desfachatez de mentir, como suelen hacer en muchas cosas, acusando a Pedro Pablo de un montón de mentiras y a mi persona de otro montón de mentiras. Y después dicen, te vamos a mandar las flores, y me mandan por correíto mensajes, queremos tu dirección para mandarte las flores, a las 7 de la noche. Yo estaba en un evento y dije, ¿qué es esto? Es un insulto, ¿no? Estos hechos forman parte de una insólita campaña electoral, a pocos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales.